Estamos con Susana Espíndola y la verdad que es un placer que estés en Manos a la Obra. Muchas gracias, Herminio. Para mí es un re placer estar con vos. Muchas gracias. La verdad te felicito por tu trabajo porque además haces de todo. Has presentado una mesa espectacular. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad que mucho esfuerzo. Todos los años hago mesa, pero este año fue como una mesa súper dedicada y además galardonada porque una de las piezas... la verdad me premiaron y me pusieron la tapa de la revista de Mundo de Ideas y para mí es un honor y un halago y súper agradecidas a la gente de Mundo de Ideas, a Orquídea. Contame, ¿hace cuántos años que enseñás, que sos profe? Hace 5 años estoy en Villa Urquiza, en Nahuel Huapi y Alto Laguirre, y en el taller enseño pintura sobre madera, sobre porcelana, decoupage, técnicas diversas. Hacemos sublimación, tenemos calcos propios. Después enseño a hacer las técnicas diversas que te imagines. Trabajo con mi marido, él se encarga de todo lo que es láminas, hace unas láminas de sublimación espectaculares, que ya vas a ver con los trabajos que nos puedas mostrar. Y así que, bueno, súper contenta, mis alumnas son realmente divinas, me siguen, son muy fieles y muy, muy feliz. Y además tenemos un showroom que está abierto de lunes a viernes, de lunes a sábados en realidad, que es todo lo que vos puedas ver acá, que vendemos madera, porcelana, cerámica, tablas para sublimar, láminas de sublimación, es un poco de todo. Susana, hay otra de las técnicas que la gente como que está, yo digo, no sé, me parece, ¿no? Vos me vas a decir que sos más especialista. Me parece que el tema de la pintura sobre porcelana está como de moda, explotó. Está súper de moda y además porque tiene la ventaja de la facilidad. Te equivocaste, le pasás alcohol... empezaste de nuevo. O sea que el horno no es impedimento. No, el horno no es impedimento. Yo doy servicio de horno a terceros, es decir, que hay gente que inclusive acá nos compra los calcos y me trae al taller para hornear. Es decir, hoy en día no. Y además la facilidad de que la gente va y en un día puede pintar y ya terminar su obra. Y ya se lleva una obra espectacular. Todo lo que tenés es bellísimo. Te felicito, Susana. La verdad que un placer además que estés en Manos. Me encantaría también que podamos seguir el año que viene trabajando. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Y felicitarte también por esa mesa fabulosa. Pero además me encanta este plato, mira, que también salió en la revista, así que... Es un plato hecho a mano alzada y acá en la revista, que lo pueden conseguir en manos de cualquiera de los kioscos, está el paso a paso. Divino, Susana, bueno, toda la familia acá sigue trabajando, ¿eh? Acá los tenés a todos trabajando. Vendiendo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Susana, un placer. Sos muy simpática. Ay.